intentado renovarnos un poco a la hora de contribuir con el cliente. Actualmente la gente está intentando hacer hamburguesas gourmet, un poco platos antiguos de toda la vida, pero buscando un punto a mayores, buscando la parte rica de las cosas. Entonces nosotros nos hemos decantado por las tostas, que es un producto que se hacía hace mogollón de años, pero lo que estamos buscando es ingredientes de calidad. Para ello, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es una tosta. Es muy sencilla, es de tomate mozzarella y aguacate. Para ello utilizamos un tomate negro que tiene bastante sabor, junto con el de la mozzarella, una buena búfala. La fusión de sabores pues es increíble. Así saldría. Bueno, y estamos en el lugar más emblemático de Salamanca, en la Plaza Mayor, nada más y nada menos, y en un lugar que ya conocéis todos, que es La Tentación. Me ha encantado la frase de Oscar Wilde, que dice que la mejor forma de librarse de la tentación es caer en ella, así que nada mejor que venir aquí para caer en La Tentación. ¿Por qué La Tentación, Alberto? Bueno, La Tentación, nos costó mucho conseguir el nombre y al final es una de las cosas que se fue dejando y llegaba el momento de abrir y no sabíamos, y se le ocurrió a mi padre, La Tentación no sonaba mal y por ser un poquito diferentes, pues fue con Z en vez de con C. Bueno, desde luego es una tentación y tenéis un concepto muy claro de gastronomía y de forma de venir a comer o a cenar aquí. Cuéntame cuál es ese concepto. Bueno, La Tentación empezó con un concepto diferente a lo que era lo tradicional a la hora de salir de pinchos en Salamanca, que era pues tomarse con su vino, con su caña, la tapa incluida. Aquí lo hicimos aparte, a unos precios muy asequibles, y eran unos pinchos elaborados en el momento, por y para cada cliente. Uno pedía su pincho y se la elaboraba en el momento para él. Entonces, bueno, hemos ido también evolucionando, dependiendo de lo que nos marcaba un poquito el mercado. Estamos en constantes cambios en esto de la hostelería, hay muchos programas, la gente está mucho más informada que antiguamente. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, nos encontramos en una fase en la que hemos querido hacer una cartita muy sencilla, 3 ensaladas muy saludables. Hemos hecho 8 o 10 cazuelitas, muy de temporada, muy guisos tradicionales, algo calentito que con este frío apetece en la ciudad, sobre todo en Salamanca, que es muy fría. Y luego hemos hecho unas 15, 20 tostas, pero no tostas típicas. Tostón, ¿verdad? Son tostas muy grandes. Es hacer de una tosta, que es un elemento muy tradicional a la hora de comer aquí en España, pues algo moderno. Entonces, es una tosta muy bien presentada, con un género de mucha calidad encima del típico pan. Hay diferentes panes, todos ellos nos los elaboran en un obrador, masa madre 100% auténtica. Hay otro pan, por ejemplo, con tomate y pasas. Hay panes muy saludables, opción para celíacos. Toda nuestra carta al 90% es para celíacos. Y bueno, entonces hemos querido hacer de ese elemento tradicional que es la tosta un plato moderno y que la gente lo vea y diga wow. Todas ellas además van acompañadas de una ensaladita o patatas fritas. Estamos en muchas páginas, estamos en muchos en internet. Muchas suscripciones tenemos también. Siempre hemos apostado por la gente, tener una parte de la carta pues dedicada a productos sin gluten. Creemos que es importante y cada vez hay más. Cada vez hay mucho más y además se agradece que puedan pues salir y tapear y comer como cualquier otra persona que no tenga ese tipo de intolerancias. Es verdad que el concepto de menú del día ya no es así, ya no tenemos ese concepto, pero sí que tenéis un menú pues bueno, para poder degustar un primero, un segundo, veo por aquí, que además pueden configurar su menú. Estando en la Plaza Mayor hay mucho turista, hay mucha gente de paso y la gente de paso al final lo que quiere es un poco un menú, no tener que elegir platos sueltos y tal, que le des opciones en un primero. Pero también uno lo que va a pagar. También, exactamente, lo has dicho bien claro. Entonces hemos hecho un menú muy fácil y muy visual, que tienen que elegir una cazuelita, tienen que elegir un tostón de lo que quieran, más vuestro café, o sea que baratito, con unas vistas geniales. Ya sabéis que aquí lo difícil es no caer en la tentación, brindamos por muchas tentaciones. Porque lo veáis vosotros también. Gracias.